Ay, el ¿Cómo club de fans. estás? Muy bien, Joe, muchas gracias. Emocionado de estar de regreso aquí en DGSTV, te voy aprendiendo. Pues sí, nuevo ciclo escolar, nuevo proyecto, y pues aquí estamos fieles a toda la gente que nos sigue con las actividades de tipo cultural, artística, dancística que realizamos aquí en DGSTV. Y cambia la danza porque ahora nos vamos a ir a todo México. Sí, sí está encendido, son mis duendes tecnológicos, el micro y el cable, y es que tiene un falso. Entonces estamos cambiando de micros. Ustedes no hagan casos, son mis duendes tecnológicos, que le caen gordos a Susi, pero son mis duendes tecnológicos, son míos de mí. Y este proyecto, Alberto, se llama Ventanas de México. ¿Qué es Ventanas de México? Bueno, si se escucha este, perdón. Ventanas de México es un proyecto que surge precisamente por eso, para que los jóvenes de secundarias técnicas, las comunidades de escolares, ¿sí? Las comunidades educativas, maestros también, padres de familia que vean este programa, pues podamos tener eso, esa ventana para asomarnos y conocer lo que es nuestro país, lo que es nuestras tradiciones, nuestros estados, para que cuando vengan esos puentecitos que a veces tenemos los fines de semana largos, para cuando vengan esas vacaciones, pues sepamos a dónde correr, a visitar, a conocer, a disfrutar, pues en todos los aspectos, ¿no? Desde el viaje, los paisajes, la comida, la música, la danza, todo lo que nos ofrecen los diversos estados de la República. Pues va a ser muy bonito. ¿Va a ser que para pueblear los lugares aquí cerquita al DF o también nos vas a toda la República, nos vas a mostrar? Bueno, vamos a hacerlo lo más ampliamente posible. El día de hoy vamos a empezar cerca, no voy a decir ahorita todavía cuál, ya estamos preparando, pero pues queremos viajar por la República en cuanto a las posibilidades de tiempo, de espacio, de que consigamos ciertas cosas, porque decía yo, en este caso vamos a hablar un poquito incluso de gastronomía, de cocina, pero no es platicarles, es que vean en un momento dado qué se puede hacer. Tendré yo que hacer dieta para comer todo lo que vamos a probar, Oye, pero sí, sabes que yo no sé cómo le hacen los conductores que tienen programas de comida y que están delgados. yo No sé tampoco cómo sé, le pero hacen. habríamos de hacer una entrevista al respecto, sí, también me También, gustaría saber. porque como quiera que sea, la comida, la gastronomía mexicana es riquísima, es deliciosa, pero también es una comida rica en grasas muchas veces. Muy bien, Así es. ya estamos aquí Pues de bueno, regreso. hay que cuidar también esa Oiga, parte de tenemos. la alimentación, ¿no? Comer sano. Pues el chiste es en balancear, pero bueno, vamos a echar un poquito de eso, sobre todo basándonos en cosas que nuestros alumnos de escuelas secundarias técnicas puedan hacer. Digo, a lo mejor si nos toca hablar de Puebla, pues sería riquísimo un mole poblano. Unas Pero enchiladas. ¡Ay, es. Ah, bueno, Alberto! las enchiladas es más Sí. fácil. Ahí nos brincamos esa parte, ya tenemos el mole y hacemos las enchiladas, ¿no? Pero a lo mejor el mole sería, No, es no un también de los programa más completo. complicados, sí, de los más complicados Sí, a sí, hacer. sí. Entonces nos vamos a ir a cosas sencillas que los jóvenes puedan hacer, claro, siempre bajo la supervisión de un adulto, por aquello de la estufa, del aceite, de todo lo que tienen que estar manejando, cuchillos y todo esto. No vamos a ver en sí las preparaciones, sino ya el plato presentado y una breve descripción de cómo es, cómo se realizan. Pues vamos a hablar un poquito de la artesanía, de lugares turísticos, de museos, de distancias, ¿no? Porque hay veces que no sabemos cuánto tiempo hacemos para llegar de nuestra ciudad capital, Distrito Federal, hacia alguno de los estados, y qué opciones Y sabes que tenemos. también otra cosa, cómo llegar, porque también muchas veces, Alberto, dicen, ay, es que nos dijeron en coche, pero yo no tengo coche y necesitan irse en autobús, necesitan llegar a un metro y del metro a la central de autobuses más cercana y de ahí ya agarrar camino. Todo Así eso. es, así Ay, es. pues va a estar. Entonces, pues vamos a iniciar. Esperamos que el público guste de este programa, que si nos tienen sugerencias, si nos tienen recetas que nos quieran enviar para enriquecerlo, adelante. Sabemos que en el Distrito Federal es un crisol de muchísimas culturas, en los que pues seguramente habrá gente, no sé, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, de Tabasco, de Sonora, de Sinaloa, que vean el programa y que a lo mejor digan, híjole, a mí me gustaría mandar una colaboración con un video de un platillo sencillo, reiteramos, algo sencillo, y que pues lo podríamos aquí integrar, ya saben, dirigiéndose a Dirección General, aquí a DGSTV TV Aprendiendo, a través del fabuloso equipo que tenemos aquí de trabajo. Pues ahí está Ventanas de México y vamos a presentar al equipo. Presentamos a Mauricio, hola, a Diana y Aarón. Bienvenidos chicos y pues platícanos Mauricio, ya podemos decir.
Fíjate que antes de decir voy a hacer yo el anunciote. Así. Ah, ok, adelante. Como sabemos, somos Escuela Secundaria Técnica número 31 y decidimos tomar uno de los primeros autobuses que tenemos enfrente. Estamos ubicados frente a la Central del Norte y fue por eso también parte de lo que elegimos un destino cercano y que además en la Central del Norte, para los que no tenemos vehículo, como decías acertadamente yo, bueno, pues ahí tenemos la facilidad de poder dirigirnos hasta este punto. Ahora sí, Mauricio, los micrófonos todos tuyos. Bueno, pues hablamos del grandioso estado de Querétaro. Este fue fundado el 25 de julio de 1531 y pues bueno, este se le conoce como la cuna de la independencia y este tiene una gran diversidad cultural, ya que los olmecas y los huastecos les dejaron esta gran herencia. Además de que esta tiene una gran artesanía. Bueno, mi compañera Diana les contará más sobre la ubicación. Se ubica en el centro de México, en una región conocida como el Bajío. Su capital es la ciudad de Santiago de Querétaro. Querétaro limita al norte con el estado de San Luis Potosí, al oeste con Guanajuato, al este con Hidalgo, al sureste con México y al suroeste con Michoacán. Así es, de hecho, además está considerado Querétaro como la perla del Bajío que bien mencionaba Aarón. Por la situación específica que tiene geográficamente, se le ubica como la perla, es decir, la joya del Bajío. Bueno, yo les recomiendo visiten la casa del corregimiento donde vivió doña Josefa Ortiz de Domínguez, el panteón de los queretanos ilustre, el Teatro de la República, donde se sentenció Maximiliano de Habsburgo y se promulgó la Constitución actual. Bueno, podemos ubicar entonces a Querétaro también como parte importante de nuestra historia. Precisamente en la época de independencia tenemos ahí una figura importantísima como fue doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y Maximiliano de Habsburgo. Bueno, él estuvo por allá también, pero en el caso de doña Josefa, pues podemos hablar además de mujeres ilustres con gran importancia en la historia de nuestro país. ¿Y qué les parece si empezamos con un poquito de música? Espérame, déjame te pregunto algo, porque sí, es lo que estábamos diciendo y al principio de que te fuiste en camión. ¿Cuánto tiempo hizo el camión de aquí del DF a Querétaro? Bueno, el autobús hace aproximadamente 2 horas y media, esperamos no contar con el tráfico que siempre tiene nuestra ciudad. En coche se puede hacer un poco menos, pero es de 2.5 a 3 horas llegar de aquí de la Central del Norte hacia lo que es la ciudad de Santiago de Querétaro. Oye, y lo maravilloso es que también hay descuento con credencial de estudiantes. ¡Ah, claro! Pues sí, en contra, porque los estudiantes tienen descuento todo el año y los maestros nada más tenemos descuento en periodo vacacional. Pues eso sería alguna buena propuesta a realizar, ¿eh? Sí, que también tengamos descuento todo el año. Pero vámonos por la parte de los estudiantes, qué bueno que tengan el descuento. Sí. Qué bueno sí. Que tengan el descuento, qué bueno que puedan conocer, qué bueno que puedan disfrutar de lugares tan maravillosos que tiene nuestra República Mexicana. Sí, y es importante todo esto, un día de verdad que no tengan nada que hacer, así literal, y que estén aburridos, que agarren camino y pídale mamá, te acompaño, mamá, papá, vámonos. A Querétaro. Vámonos. Empezando Querétaro. Y vámonos a Querétaro. Vamos a Querétaro. Bueno, pues vamos a empezar con algo de música y vamos a invitar a una pareja de colaboradores que está también por aquí, que pasen al frente. Primero vamos a comentar sobre el vestuario que traen ellos. Ella es Carla y él Ricardo. Y vienen luciendo un traje para bailar huapango, huapango queretano. Tenemos que tener presente que Querétaro tiene parte de la región huasteca hacia lo que es la Sierra Gorda, uno de los 18 municipios del estado. Y este traje que ellos portan es de San Joaquín. Carla, si me haces favor de extender tu falda. Es una falda, levantamos el mandil. Gracias. Es una falda de cambaya de cenefa, es una cambaya muy especial. No se jala como las cambayas que utilizamos aquí en las fiestas de 15 de septiembre. Esta falda es de una tela más resistente de lana. Y lo que se le llama cenefa es la franja de líneas que tiene en la parte inferior. Bueno, acompaña su mandil, como siempre, la mujer queretana, muy hacendosa, muy trabajadora, lista para el quehacer. Trae su clásico rebozo de Santa María, estado cercano, San Luis Potosí, también comparte región huasteca. Trae una blusa sencilla, no es el deshilado, que ya después nos platicarán de ello, es una blusa sencilla en manta. Y el hombre
es el calzón de manta, la camisa de manta. Trae una tela amarrada a la cintura, Ricardo, si descubres, por favor. Ah, ok. Esa tela es un cuadro que se dobla terciado y se le llama patío. Servía también pues para facilitar la limpieza de la prenda, lo que es el pantalón. Trae su ceñidor y, como podemos observar, trae el paliacate, que en este caso traemos un paliacate más estilizado por el tamaño que fuera observable. Trae su morral y ellos utilizan el zarape de lana. Sí, hay mucha creación de trabajos de lana, sobre todo hacia lo que es Colón, en el estado de Querétaro, y trae un sombrero muy especial que, híjole, a mí es uno de mis sombreros favoritos, el sombrero de vuelta y vuelta, que podremos observar, empieza al centro, es la tira de palma, y va avanzando alrededor hasta dar forma al sombrero. Curiosamente, el sombrero es el que se identifica en Querétaro, pero lo hacen en el estado de Hidalgo. Y bueno, Carla y Ricardo nos traen un huapango que es tierra queretana. Escobedo, mi bello San Juan del Río, X y Villa Progreso, yo le brindo el cantar mío. Bonito Pinal de Amoles, Camargo y Peña Miller, y el rincón de Peña Blanca, que su adorno es la mujer. Por el timbre y la esperanza y el norte y Maconí. Chiceros y de confianza son esos hombres. Muchas gracias, bravo. ¡Bravo, chicos! A ver, les pedimos ahí a Ricardo y a Carla que se queden. Joy, tenemos por aquí escuelas conectadas 113, 69, 110, 44, 56, 98, 72, 8, 100, 104, 18, 29, 30, 51, 53, 58, 92, 96.
¿Y qué? Y el Sensei Medrano que está con el nosotros. Sensei Medrano. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Cómo? No, es que no le entendía qué decía, no, perdón. No, está Sensei Medrano viéndonos. Ah, bueno, pues muchísimos entonces, saludos al Sensei Medrano. César, es que saludos. No entendí qué decía. César, lo extrañamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Está con nosotros, está con nosotros no en espíritu, en electrónica, en virtual. Bueno, tenemos aquí preguntas de la técnica 69. Dice, ¿dónde está la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda? Un estado muy bello el que eligieron. Bueno, la Sierra Gorda es uno de los municipios, uno de los 18 municipios, y está enfocado hacia el lado de San Joaquín de las Ranas, le llaman, San Joaquín de las Ranas. No conozco, pero debe haber muchas ranas. Es el paso para ir hacia San Luis Potosí. Técnica 94, buen día. Técnica 30, qué bello programa, felicidades. Técnica 92, qué bonito vestuario, felicidades a los chicos. Ahorita nos tienen que decir dónde lo consiguieron. Y además muy guapos los dos, ¿va? Sí, 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 hacen pareja. Técnica 104, felicidades a los alumnos de la escuela 31 y a su profesor. Qué buen Muchas programa. Gracias. Y técnica 69, el programa es muy completo al presentar los trajes típicos de la región. Uy, y espérense lo que falta, todavía las sorpresas, todavía las cosas que tenemos que decir, qué mostrar y qué antojar. Así que, pues bueno, esperen, todavía falta más. A ver, y por aquí tenemos más. Qué bonita danza, técnica 69, la 56. Bueno, felicidades a un servidor, gracias por su nueva serie y le deseamos mucho éxito. Sabemos que sí, sabemos que el público de secundarias técnicas pues gusta de este tipo de trabajos artísticos y culturales. Me tocó estrenar a mí, es y la emoción. Y nos tocó estrenar, o sea, con yo fue la madrina, sí. Le toca patada. No es cierto, ¿verdad? Me toca invitar. Me toca invitar. Nos toca invitar, ya tenemos quien invite todo el recorrido. Okay. Escuela 69, buen trabajo profesor y alumnos de la escuela 31, bravo. ¿De qué grado son? Yo soy de segundo año, voy en el segundo A. Yo soy de primero y voy en primero D. Igualmente, primero G. Yo soy Carla y curso el tercero, en tercero C. Yo soy Ricardo y también voy como mi compañera Carla en tercero C. A ver, yo hago la traducción. Están preguntando que de dónde se obtuvo el vestuario. Bueno, en este caso es parte de todo el equipo, parte es de Ricardo, la ropa de manta, es muy fácil de conseguir. Me gustaría que extendieras por favor el zarape, Ricardo. Gracias. Este es de los telares de Colón, justamente en el estado de Querétaro. Sí, es un zarape original de allá, del estado de Querétaro, de los telares de Colón. Hay un lugar que se llamaba Telanco, ya no existe lamentablemente, sin embargo siguen teniendo sus exposiciones lanares a lo largo del año. En el caso del sombrero había yo comentado que es del estado de Hidalgo, sin embargo es el característico para bailar huapango en Querétaro. Y en el caso de la ropa de Carla, bueno, el rebozo es potosino. Sí, rebozo. A ver, extiende también el rebozo. El rebozo Carla. A ver, alguien desenrédela. Alguien desenrédela. Oye, ¿qué también esto influye, Alberto, en los nudos del rebozo? ¿O? Pues es la comodidad para bailar en un momento dado el que no lo suelten. A mí sí se les hace un nudo. Sí, sí lo traía anudado. Sí, lo traía anudado. Obviamente estos rebozos no son los de seda, que se dice, nunca he tenido uno porque son carísimos, sí. Pero se dice que lo puede pasar uno por un anillo, así es, este no creo que pase esa prueba. Entonces tenemos aquí el rebozo y la falda fue hecha aquí en México por la mamá de otra señorita, pero la tela es conseguida en Querétaro Centro en una tienda que tiene este tipo de… Por favor, la falda, ajá. Que es la cambaya de Cenefa, como se comentaba. Sí, sí, es la tos. El peinado es gracias a una compañera de la escuela, saludos a Fernanda. Voltecita. Y usaban cordón de lana, no quisimos que usara extensiones, Carlita viene con su cabello natural, entonces no es la trenza tan grande como pudiera ser la trenza de columpio y trae sus cordones. Ah,
Ay, qué bonita, lista, okay. Carla. Qué bonito. Bueno, a ver, Ricardo, entonces, ¿en dónde? ¿Ese sí se fue a Querétaro, Alberto, por el zarape? Yo estoy intrigada, ve cómo regreso. No, o sea, ese es viejísimo. O sea, ya tiene muchos años, ¿es tuyo el zarape? Fíjate que el zarape era de mi abuelo. Wow. Mi abuelo era queretano, ya murió y es una herencia que se quedó en la casa desde hace muchos años. El zarape era de mi abuelo, él era nativo de Colón. Wow, mira qué bello, qué bello. Bueno, pues felicidades, chicos. Pues los invitamos a pasar a su lugar, gracias, jóvenes. Y tenemos por aquí un video donde vamos a ver algo de lo que eran cantos de la gente de Querétaro de hace muchos años. Muy buenos días, pues estamos con nuestra invitada de hoy. Señora, ¿cuál es su nombre? Efigenia Sánchez Reyes. Así, en Villa de Colón, Querétaro. Mis duendes, son mis duendes tecnológicos. Yo lo sé, me odian. Chicos, con toda la investigación que hicieron, ¿qué les pareció Querétaro a ustedes? A ver, todo muy, muy bonito, muy mucha cultura, la verdad. Bueno, yo hablo de lo geográfico, básicamente, relieve, orografía, hidrografía, habitantes, todo eso. A ver, cuéntanos, Aarón, ¿qué datos tienes? Orografía. Muy buenos días, bueno, estamos con el relieve. De hoy. Señora, el pico más alto es el Cerro del Zamorano, con 3.360 metros sobre el nivel del mar, ubicado al norte de Colón, en los límites con Guanajuato y el Cerro de la Vega, con 3.120 metros sobre el nivel del mar. El pico más bajo es el Jalpán de Serra, a 760 metros sobre el nivel del mar. Es todo. Ok, a ver, Mauricio, también tú nos ibas a comentar algo de... Bueno, pues a mí se me hace muy interesante este estado, ya que tiene mucha historia, los olmecas, todo, tiene mucha historia y aparte tiene unos monumentos y unos templos grandiosos que hacen este estado un grandioso estado. Los puntos turísticos, ¿qué nos van a decir? A ver, Diana. No, bueno, simplemente bueno. La Peña de Bernal, ¿no? También ir a ver el mero pueblo de Querétaro. ¿Sabes qué, Alberto? Y está también el viñedo ahí en Querétaro, también para ir a visitar. Tienen que ir y la comida también tradicional de allá, que sí. Estamos ahí viendo. Uno de los centros turísticos serían los arcos, que fueron construidos con un diseño romano, además de que estos tienen 41 arcos y se creía que estos podrían, cuenta la leyenda, bien, que podría hacer que este era con fin para que se llevara agua para todo el pueblo. Yo entiendo, pues, que del estado no de alcanzó. Querétaro, ¿qué es? No, bueno, ya son enchiladas queretanas. Se quedó tan solo como un monumento. Atracción turística. Oiga, se ve rico. ¿Están picosas? Aparte el clima también, muy frío, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a platicarle a la gente, a los alumnos. Su clima es seco en la mayor parte del estado, con excepción del norte, donde se registra un clima templado, moderado y lluvioso, con temperatura media anual de 18 grados centígrados. A ver, Diana. Chile guajillo, chile puya. Bueno, aquí tenemos un molcajete. Pues Querétaro fue la tercera ciudad más importante del virreinato de la Nueva España y sus construcciones permanecen para atestiguar todos los días esta verdad. ¿Cuál es cuál de los chiles? Recorre la catedral, el convento de la Santa Cruz y su árbol de espinas en forma de cruz, el barroco Santa Clara y la majestuosa Santa Rosa de Viterbo. Sin duda es una de las ciudades que tiene más templos, con una construcción hermosa. Mencionaban ya Santa Rosa Viterbo, mencionaban el Templo de la Cruz, que es muy famoso por esas espinas. Sin embargo, también podríamos mencionar ahí, recordarán hace algún tiempo que se mencionó sobre la famosa agua de Tlacote. Entonces, es una de las cuestiones que también ha llamado mucho la atención dentro del estado. Cabe vale la pena mencionar. Querétaro es uno de los estados que cuenta además con un museo dedicado a las matemáticas. Entonces, para aquellos que nos gustan los números, bueno, a los que nos gustan, no, aquellos a los que les gustan, a mí no es tanto, aquellos a los que les gustan los números y todo ello, hay un museo dedicado hacia las matemáticas que podemos ir a ver. Dancísticamente hablando, también lo que es el Ballet Nacional de México de Danza Contemporánea,
bueno, trasladó su escuela a la ciudad de Querétaro, pues siendo una ciudad eminentemente cultural, y es a partir de ahí desde donde se le pone ha seguido papa. El trabajo de la maestra Guillermina Arau y el maestro Federico Castro, pues a lo largo ya de varios años. Bueno, tenemos más comentarios, Alberto Sensei Medrano. Ay, la papa. Es la papa, sí, la papa. ¿Cómo estamos, maestro César? De la escuela 30, ¿qué precio tiene el vestuario? Porque se ve hermoso. Oye, sí, la lana es muy cara, Alberto. Ok, entonces, de precio, la verdad, sí desconozco. Sí, sí, es cara. Y bueno, una tela muy resistente, es algo muy resistente, pero muy abrigador también. Pero muy abrigador, bueno, algunos se quejan porque pica. Sí, pero este sí. En el frío es sensacional tener una cobija de lana, una chamarra de lana, una bufanda. Ya hay algunas que los tratan y no pican tanto, les ponen un forro por la parte interna. Los precios no lo sé, sin embargo hay que ver la labor del artesano, que es también eso fenomenal. Porque no crean que es hacer la pieza e irla pintando, sino que en este caso con el zarape que trae es Ricardo tejiendo. Es dos, se utilizan la lana blanca y aparte se utiliza otra lana, otro hilo de lana, que es la lana, bueno, según el color que le quieran poner, y es darle la forma, como bien lo dices. ¿Sabes cómo es el trabajo? Y ustedes lo han de saber para darse una idea. Cuando hacen las pulseras tejidas y que le van poniendo el nombre, que le van poniendo la letra a cada pulsera, también lo difícil que es eso. Ahora imagínense ese trabajo, pero no sé, 20 veces más grande. Es mucho trabajo, por eso es caro. Por eso es muy, muy, muy caro, porque no es nada sencillo. Y cada diseño es único, cada trabajo es único. Así es, un trabajo artesanal precioso. Sí desconozco precios, pero bien lo vale, bien vale tener una prenda de estas. Además, la calidad, la resistencia, la durabilidad que tiene. De la Escuela 100, saludos y atendiendo la transmisión. Gracias, Escuela 100, por saludos estar con nosotros. Saludos a la Técnica 100. De la Escuela 30, felicidades a la Técnica 31. Muchas gracias, Técnica 30. En Técnica 90 está muy precioso todo el vestuario. Pues, qué bien, Escuela 113, qué bien, muy buenos. Sobre todo si son de primero, que continúen con esto. Sobre todo esa situación, recordemos que tenemos que ver la transversalidad de nuestras actividades. Los jóvenes de primero vinieron con la asesoría, muchísimas gracias y saludos al profesor Ulises Salazar, que es su maestro de geografía y que estuvo platicando con ellos, y cuando se le contó de este proyecto, pues él está fascinado de estar trabajando con ello. Y aparte, como tú dices, nos va a enseñar y vamos a aprender mucho de esto, vamos a aprender a pueblear, a cómo irnos, nos vas a dar los tips. ¿Y qué comer? Por ahí traen gastronomía, Diana, porque ayer, mira, yo estaba así cuando estaba, nos antojan mucho. A ver, Diana, la gastronomía. Bueno, pues Querétaro te deja que el paladar te lleve por un grandioso recorrido. Tienes que disfrutar la gordita del Jardín de Guerrero, unos tamales en Arteaga, churros en 5 de mayo, una malteada de la mariposa o nuestro platillo principal en este caso, las famosas enchiladas queretanas en el Arcángel. ¿Cuál es la malteada mariposa? Pues no, perdón, no sabría decirte. Pero bueno, todos los nombres, se antoja la comida, Alberto. Se antoja la comida, es una gran variedad y podemos... Ah, ya no nos vimos los parece videos. Ser que tenemos. ¿O les platico cómo funciona esto? Sí. Bueno, acaba de mencionar ahorita Diana acerca de las enchiladas queretanas. Es una enchilada muy sencilla. Hay un video, desgraciadamente está los duendes de Joe están aquí dándonos un poquito de lata. Pero sí, ya que se lleven esos duendes. Ya son míos, yo me voy a llevar mis duendes. Me los voy a llevar a Cancún. Dentro de lo que estuvimos viendo, las enchiladas queretanas es muy sencilla. Es un plato que no requiere mucho trabajo, se realiza una salsa, me informa que se va a subir al YouTube posteriormente, es una salsa de chile guajillo y chile puya, que se realiza únicamente con agua, no lleva jitomate, cebolla ni nada, únicamente los dos tipos de chile, guajillo y puya. Picosísimo. Me estaban explicando, porque me tocó a mí hacer la entrevista y comerlas, que el chile puya pica y el chile guajillo no pica, entonces ahí como que...
equilibra el picor. Es únicamente agua y sal. Ya que está esta salsa, es un poquito aguada, se mete la tortilla fría, tal cual, y posteriormente se pone a freír en aceite, ¿no? Normal, bueno, anteriormente seguramente usaban manteca, pero bueno, el aceite se pone a freír, se fríe por un lado, se fríe por otro. Ah, ya se me hizo agua la boca. Ay, sí, aún en el aceite se pone papa cocida, se cuece la papa, se pica trozos pequeños, se fríe en un poco de aceite, un poco, bueno, lo que le llaman las amas de casa, se sofríe, y también se le da una pequeña bañadita con esa misma salsa. Se pone ya la papa sobre la tortilla, se hace el taquito, se saca, ¿no? Entonces hay que estar del comal directo al plato, el plato está adornado con lechuga, va con lechuga, puede ser la lechuga a un lado, puede ser adentro de la lechuga el taco. Se le echa todavía más papa encima, zanahoria cocida y se le pone queso de vaca. De vaca. Queso de vaca. Yes, seco. Con mis caras porque se me está haciendo agua en la boca. Así es. Y bueno, nos comentaban que este platillo es muy sencillo, no lleva carne, no acompaña de nada, más que la papa, la zanahoria, el queso, la lechuga. Ah, y se adorna, ¿con qué crees? Ay, ¿con qué? Chile en vinagre. Ay, o sea, aparte del picor de la salsa, todavía le ponemos encima chile en vinagre. Entonces, tu orden de tres, y mira, riquísimo con la mordida de De hecho, en el video, qué bueno que no se vio ahorita, estaba yo con la pena porque no la podía partir, estábamos ante cámaras y dije, bueno, no lo hago porque yo tranquilamente hubiera agarrado la enchilada con la mano y con permiso, ¿verdad? Sí lo hice después ya fuera de cámaras, Lo hicimos fuera de cámaras. Lo hiciste, y malvado. Bueno, la información que traía ella de la malteada mariposa no la conozco, sin embargo, hay un agua muy tradicional que se le llama de obispo, que es agua de limón. Agua de limón, y ya se está antojando también por allá, ¿verdad? Sí, sí. Se le pone... No quiero agua de limón, ¿No? Es que, ¿sabes qué? Bueno, lo voy a contar. Sí, ya lo dije, lo tengo que... Bueno, ahorita cuéntanos. Agua de limón, se le ponen trocitos de manzana. Se le ponen cacahuate. Y se le pone, se me fue cuál es el otro que se le pone, que era algo que no me sonaba así tan común con el agua de... Ah, betabel, jugo de betabel. Agua de limón, jugo de betabel, manzana, cacahuates y manzana. Y es algo muy fresco, se toma frío y bueno, con las enchiladas queretanas, platillo delicioso. Ya para los adultos, pues hay alguna bebida ahí que es el famoso pulque, pero de tuna, que es un pulque rojo que se hace también fermentando la tuna y que es delicioso. Entonces, pues es lo que se traía en video, pero va a estar en el YouTube, ahí anexo la receta de enchiladas queretanas. ¿Pero qué decías tú del agua de limón? No, del agua de limón es que le hice batidillo porque a mí me traje mi agua de limón, toda se me cayó, entonces por eso digo, hoy agua de limón, hoy no. Pero, bueno. Pero esa sí se me antoja el agua de obispo, fíjate. El agua de obispo, no a todo el mundo le gusta el betabel, pero es un sabor muy agradable, sí. Más comentarios, Alberto, de las 56, bravo por tan bello programa con este día tan maravilloso. Escuela 110, si van a Puebla en septiembre, no se les olvide visitar el Lago de la Concordia. Está presentando la narración de Leyendas Multimedia. Termina el 30 de septiembre y la ciudad de Los Ángeles. Pregunta para la técnica 110. Sí, quien nos está observando es del estado de Puebla, ojalá que nos pueda mandar más datos para enriquecer este programa, videos y que nos haga un mole poblano para hacer las enchiladas. Quienes nos estén escuchando y viendo, también que participen en este programa, Alberto. Claro, claro que ya sí. Ya sea como guía de turistas o también como sugerencias. Sí. Pueden escribir a DGES TV, DGES de dedo, G de gato, E de Ernesto, S de Sonia, T de Tito, otra T, V, Televisión de TV, @gmail, G de gato, mail.com. Y aquí vamos a recibir todas esas sugerencias, Alberto. Nos estamos allá con una sugerencia de Susi, para la 110. Chiles en nogada. Chiles en, ay, sí. Ya se nos acabó septiembre. No, pero espérate, no importa. No, todavía chiles en nogada. Son de temporada, como de aquí a octubre todavía ahí. Como de aquí a octubre, sí, creo que sí. Sí, por la nogada. Todavía. Así okay. que.
¿Algún otro dato que tengamos del estado, jóvenes? Población. A ver. Población. Según los datos que arrojó el INEGI, el estado de Querétaro contaba hasta el año 2010 con 1.900.000 habitantes. 900.000 eran hombres y 1.000.000 eran mujeres. Muy bien, chicos, con esto. Pues ya está, para irnos a pasear, pues Alberto. Para irnos a pasear, agarren su mochila, vámonos a Querétaro, vámonos por unas enchiladas, vámonos por unas gorditas, a conocer la Peña de Bernal, que además es pueblo mágico. Sí, es pueblo mágico, es pueblo y mágico. Miren, yo siempre lo he dicho, cuídenlos, porque hay pueblos que están a punto de perder el nombramiento, Alberto, por la gente, por la modernidad, gente que no lo cuida y que pone sus tianguis, pero ya no pone tianguis de cosas típicas, sino de productos made in China, y dejan todo sucio ya al final del día. Entonces están a punto de perder el nombramiento en muchos lugares, así que conozcan y cuiden todo esto. Pues esto es Ventanas de México y los queremos invitar, consuman lo que produce nuestro país, tenemos artesanías bellísimas, en cualquiera de los estados tenemos una gastronomía deliciosa, para todos los gustos, para todos los sabores, desde picoso, salado, dulce, agridulce, de todo, tenemos excelencia en platillos elaborados con carne, con verduras, con cualquiera de las cosas que nos ofrece nuestra tierra. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Ponemos otra pieza musical? Invitamos a los compañeros que vengan, por favor, Carla y Ricardo, pásenle por acá. Este es otro guapanguito y se llama El Queretano. Ya te desacomodamos el rebozo. Deja el rebozo, el ah, ok, está reacomodando. Sí, déjalo, el zarape, Ricardo, gracias, para que no se te vaya a caer. Deja el zarape. Es que sí es trabajo anudar y todo, y luego yo que los desanudé para mostrarlo a cámaras, pero bueno. Ahí estamos. Ponemos ahí estamos. El Queretano, esto es El Queretano. Queretano soy, señores, y le atoro a las manganas. Soy fino pa' los amores porque de verme dan ganas, y traigo pa' los traidores el cerro de las campanas. Ay, mi Querétaro lindo, te llevo en el corazón. Te voy cantando a mi cielo querido, llenito de sol. Bueno, pues esto es el guapango queretano. Muchas gracias a Carla y Ricardo. Esto es Ventanas de México. Les recordamos que vamos a estar pasando el programa a lo largo del día, y ya cuando se suba a YouTube van a estar integrados los videos que están preparados. Uno es la preparación de las enchiladas queretanas y otro es los versos a Santa María del Mexicano. Están dos entrevistas que tuvimos por ahí. Los versos a Santa María del Mexicano, bueno, para que sepan de qué estamos hablando, es un cantito que se conoció hace pues cerca de 70 años por allá en el estado de Querétaro. Actualmente no se difunde, pero bueno, encontramos una persona que lo sabía y lo quiso compartir con nosotros. Y tenemos también la receta de las enchiladas y la vista para que la conozcan. Va a estar a través de YouTube
en el programa Ventanas de México. Pues muchas gracias, Alberto, de verdad fue un placer estrenar el programa. Chicos, muchas felicidades a todos, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y pues bueno, vamos a un programa especial con el Fondo de Cultura, que Fondo de Cultura Económica, que es Leamos la Ciencia para Todos, y vamos a hablar de libros, libros y libros. Les mando un beso, soy Joe Armenta. Bueno, y el día 12 estamos de regreso, esperamos que ya sin duendes, esperamos que ya sin duendes vamos a estar hablando acerca del estado de Veracruz. Nos vemos. Un beso.